El parlamentario Freddy Otárola, en coordinación con la Municipalidad de Huaraz, anunciaron la apertura de la novena semana turística de Yanama 2011, ubicado en la provincia de Yungay, donde turistas nacionales y extranjeros tendrán diversas alternativas para la distracción, observación del paisaje, deportes de aventuras y otras actividades. Es un lugar en el que turistas extranjeros, centenas y centenas, hacen caminatas. Está el albergue de Contrahierbas, hecho con lo último en calidad europea por un hombre santo, el padre Hugo de Sensi, y la Fundación Mato Grosso. Tiene mucho que ofrecer al turismo. Es una belleza increíble, por donde se mira nevados, valles, paisajes, pero en cuanto a difusión, muy descuidado por el Estado. Estamos dando los primeros pasos y el turista que vaya no se va a arrepentir. Una belleza increíble, virgen, nada artificial, como les decía, con el albergue de Contrahierbas hecho de primera calidad por los italianos, un pueblo muy afectuoso, una serie de opciones deportivas, por ejemplo, la bicicleta de montaña, ¿no?, a través de esos valles que son maravillosos, las caminatas y una serie de opciones de diversión y de relax. Además, agregó que Yanama es uno de los distritos en donde se puede apreciar, dentro de su circuito turístico, paisajes importantes de la Cordillera Blanca, nevados como el Huascarán, Huandoy y la Laguna de Yanganuco, entre otros espacios que la madre naturaleza ha brindado a este lugar. Yanama está enclavado en el centro de la Cordillera de los Andes, una ciudad llena de nevados y lagunas, con una belleza increíble. ¿Qué significa tener al coloso Huascarán frente a uno con sus casi 7.000 metros de altura? Es algo absolutamente impresionante. También se hicieron partícipes pobladores, otras autoridades y organizaciones que vienen impulsando esta actividad turística para dar a conocer las bondades de este valle, que también desarrolla una intensa actividad agrícola y ganadera. Yanama, además del turismo, que es fuerte, Yanama tiene una gran ganadería. Y obviamente eso también va a permitir darle más acogida y más facilidades al turista que va a la zona. Pues no solo los platos, la leche, los quesos son de primera calidad. Quisiera que vayan a visitar lo gran turismo que existe allá en nuestro pueblo Chalhuay, Yanama, Colcabamba, Alpabamba, todo Callejón de Conchucos. Están bien invitados. Invitamos a venir a Yanama porque, bueno, Yanama no solo es belleza natural, también belleza de su gente, belleza en sus costumbres. Como yo les decía, vengan a ver, por ejemplo, el festival del Miuan Tiñipacuy, que quiere decir vamos a teñir con barro. Y ahí la tela todavía ancestralmente se teñía con barro y con otras hierbas. Y por eso dice Yanama es negro, más negro, Miuan más negro. Les esperamos. El programa de la Semana Turística se desarrollará del 23 de agosto al 1 de septiembre. Entre las actividades más importantes se considera la visita al circuito turístico Vuelta al Huascarán, además de otras actividades como caminatas, ciclismo, gastronomía, bailes y entre otras competencias.